Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos comunidad de clases Magnas UTEL. Bueno, bienvenidos a nuestra tarde de conocimiento. Como ya saben, cada semana creamos un contenido que les pueda servir, que es útil, que también lo pongamos en el contexto que actualmente vivimos. Y por eso tocamos este tema de epidemias históricas y su efecto social, con todo el tema que estamos viviendo del coronavirus, que la semana pasada, de hecho, hicimos una clase magna sobre el coronavirus desde una perspectiva muy técnica, desde la biología como tal, cómo es el comportamiento, para que sepamos cómo es que va evolucionando esta bacteria, cómo es que vive, de dónde nace, ¿no? Que ya habían dicho que de los animales. Y bueno, pues el día de hoy vamos a abordar desde una perspectiva más global, y por eso tenemos al maestro José Luis Santos González. Hola, bienvenido, profesor. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues el maestro, además de ser filósofo, también veía que tiene estudios en biología. Así es. Entonces, qué mejor de esta forma de combinarlo, porque nos va a hablar desde esta parte científica, ¿no? De cómo son los virus y cómo se ha dado y su efecto social. Así es correcto. Vamos a tratar de, como son muchos conocimientos que se pueden abordar dentro de este aspecto del coronavirus, me parecía significativo poder abarcar pues los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de la historia. Entonces, desde el aspecto filosófico, el aspecto científico y propiamente el aspecto biológico, pero le vamos a ingresar algo que se llama, es como un biologicismo en la sociología, que es un sistema orgánico dentro de la sociología o de la teoría sociológica clásica. Y entonces con eso nos vamos a dar cuenta de las interpretaciones que tenemos tanto sociales como científicas. En el sentido de Habermas, porque él no considera que las disciplinas económico-administrativas sociales, como la sociología, pueda ser una ciencia, porque no tienen los mismos elementos que la ciencia biológica, por ejemplo. Entonces vamos a tratar de dar un panorama amplio y obviamente yo creo que satisfacer los intelectos de todos, porque obviamente es escuchado que unos están a favor, unos están en contra, como si fuera una decisión que nosotros tomáramos en que si es verdadero o es falso, ¿no? Pero obviamente sí los vamos a tratar desde los varios ámbitos para que la gente esté contenta y se lleve unas dudas y también tal vez algún tipo de conocimiento que pueda ahondar más a detalle, porque obviamente abarcar todo ahorita de una manera así tajante pues es un poquito complicado, pero no es imposible que la podamos exponer de manera fehaciente. Claro, entonces yo los invito a que se queden, vean el recorrido que el maestro ha hecho de estas diferentes etapas de la evolución de la sociedad, y también los invitamos a que nos escriban, pónganos sus dudas, sus comentarios, para que el profesor también pueda irlas respondiendo durante la clase, ¿no? Entonces esta clase se hace con la participación de ustedes, y bueno, maestro, pues no lo interrumpo más para que comience a ilustrarnos. Muchas gracias. Esta tarde. Bueno, vamos a iniciar esto de la siguiente manera. Vamos a poner la presentación de esta parte digamos, vamos a abarcar primero el aspecto filosófico y después vamos a ir con los aspectos científicos y después biológicos y sociales, para que no se pierdan en este sentido. Bueno, como lo decía Alma, yo soy maestro en humanidades por la UAM Iztapalapa. También soy licenciado en filosofía, he hecho algunos estudios en derecho, en ciencias políticas y administración pública, también en biotecnología. Y obviamente pues es una gama muy amplia, ¿no? O sea, parece como si los conocimientos fueran difusos y entonces nada más estudiamos por estudiar, pero el caso es de que todo esto nos va a ayudar, nos va a dar un tipo de conocimiento para poder abordar un montón de disciplinas que son muy, muy características en este ámbito. Entonces, como siempre les he dicho, no se estudia por estudiar, simplemente es el amor por el conocimiento y siempre somos unos eternos aprendices y vamos constantemente a realizarlo. Obviamente que aquí el panorama del currículum académico pues no se termina, hay que seguir avanzando y lo haremos hasta donde pues obviamente nuestros sentidos nos permitan, ¿verdad? Porque pues ya después ya no se podrá en ese sentido. Entonces, esos son los estudios que uno puede tener. La clase magna se llama Epidemias Históricas y su Efecto Social. Mi nombre es José Luis Santos González, como ya me presentó Alma. Y entonces vamos a ver aquí las características de las epidemias, pero específicamente lo que podemos considerar como virus, y lo vamos a diferenciar de lo que puede hacer una bacteria, y cosas específicas de biología, pero para abordarlo desde la perspectiva que la mayoría de ustedes ya conocen y que ya saben. De alguna manera esa perspectiva que tiene que ver con aspectos sociales y también políticos, satisfaciendo el intelecto de la mayoría de ustedes. ¿Bien? Entonces vamos a, sin más preámbulo, vamos a iniciar esto con una frase.
la frase, vamos a utilizar alguna frase de Maquiavelo y una de Thomas Hobbes. Entonces vamos a checar estas partes. Muy bien, entonces la base de todas las sociedades grandes y duraderas ha consistido no en la mutua voluntad que los hombres se tenían, sino en el recíproco temor. Entonces, de alguna manera nosotros debemos de checar que esta frase de Thomas Hobbes es porque precisamente todos los filósofos de la naturaleza, como en este caso Thomas Hobbes, considera que la naturaleza tiene, bueno, la naturaleza social tiene una característica como si fuera sociológica. ¿A qué me refiero? A que en esta parte, de algún modo, nosotros consideramos a los individuos como ciertos vectores. Entonces, sería de la siguiente manera. En ese sentido, pues nosotros consideramos a estos teóricos de la filosofía de la naturaleza como partidarios primero de la ciencia natural y después de la ciencia social, en el sentido de que nosotros tomamos en consideración que ellos son físicos en algunos momentos, o son biólogos, o tienen una formación distinta. Y entonces, en ese sentido, lo que quiero que tengan en mente es que no se estudia sociología, ni se estudia ciencia política, no se estudian esos elementos sin tener una base científica en ese sentido. Y si tenemos esa base científica, podemos tener más elementos para poder defender a nuestra disciplina. ¿Cuántas veces, y esta va dedicada a la mayoría de los estudiantes que tengo, cuántas veces hay psicólogos que de pronto no tienen ubicado adecuadamente su objeto de estudio? ¿O cuántos de nosotros de alguna manera no sabemos que realmente qué es lo que estamos estudiando porque no tenemos esa característica principal? Y entonces, si tuviéramos una base científica, una base sólida en las ciencias naturales, entonces podríamos entender nuestras características peculiares de nuestra disciplina. A lo mejor, caso contrario, a veces nos perdemos en ese sentido. Entonces, la base de todas las sociedades, como les decía, grandes y duraderas, ha consistido en el temor. Y obviamente Thomas Hobbes, como les mencionaba, es un naturalista, es un físico y considera que la sociedad o los elementos de la sociedad, los individuos, son vectores. Probablemente ahorita no recuerdan la noción de vector, pero lo que sí podemos tomar en consideración es que un vector tiene una magnitud y una dirección. Entonces piensen lo siguiente, que Thomas Hobbes en el estado de naturaleza piensa que nosotros somos individuos, que somos vectores y que tenemos unas direcciones distintas, es decir, nos podemos matar entre nosotros. ¿Por qué? Porque no tenemos la dirección correcta. Entonces lo piensa así, de esa forma. Y entonces, haciendo alusión a los griegos, en el caso de Thomas Hobbes, él dice que el hombre es el lobo del hombre, es decir, el hombre es su propio depredador, porque estando en la escala alimenticia, pues sabemos que el hombre es el mayor depredador de los demás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros nos aniquilamos. Si estuviéramos en ese estado de naturaleza que considera Thomas Hobbes, en un estado donde no hay ley, ya nos hubiéramos aniquilado, ya nos hubiéramos matado. Y entonces, en ese sentido, lo que necesitamos es una fuerza tal que elimine esa parte de las direcciones contrarias, que nos hagan llegar a una dirección en común, y en ese sentido que la sociedad de alguna manera vaya gestando su desarrollo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante esta frase, que la vamos a vincular con todo el desarrollo y también con una frase que tenemos al final con Maquiavelo, para que ustedes vean que de alguna manera en la sociedad lo que se estipula siempre es el temor. El temor de alguna manera es una cualidad que le permite a los gobernantes poder sucumbir a los individuos que se van en diferentes direcciones. Aquí no es de amistad, aquí no es de buena voluntad, aquí no es de corazón, aquí no es de justicia, aquí prácticamente es de emitir ciertas políticas públicas para que la gente vaya a cierto lugar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso lo vamos a conectar y espero que lo tengan presente, ¿no? Es el miedo lo que hace que todas las sociedades sean grandes y que duren. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vamos a checarlo. Muy bien, aquí en esta parte del surgimiento de la ciencia, nosotros tenemos aquí la Edad Antigua. Siempre he clasificado a la ciencia de acuerdo a la clasificación que hace Celorius. Tenemos aquí la Edad Antigua, después la Edad Media, la Moderna y la Contemporánea. He considerado esa clasificación porque Celorius primero hace la división entre Edad Antigua, Edad Media, Edad Moderna, y obviamente para diferenciarnos de lo que fue la filosofía y la ciencia moderna, nosotros abarcamos otro aspecto que es la ciencia contemporánea o la época contemporánea, es decir, lo que está a la par de nosotros, ¿no? Para diferenciarlo. Obviamente no significa que Platón decía, es que estoy en la Edad Antigua, ¿no? Y que Santo Tomás y San Agustín decían, yo estoy en la Edad Media, ¿no? Y que en este caso Newton y Copérnico, Kepler, Tycho Brahe y todos ellos decían, yo estoy en la época moderna, ¿no? O sea, no lo decían, pero nosotros hacemos una clasificación histórica para poder entender este panorama que nosotros tenemos.
Entonces, muy bien, siempre les he comentado que la filosofía es donde debemos de partir. ¿Por qué debemos de partir de la filosofía? Porque, por definición, la filosofía, aparte de ser amante de la sabiduría del filósofo, también debemos de considerar que la filosofía es la madre de todas las ciencias. ¿Por qué? Porque de ella emanan todo el conjunto de disciplinas que nosotros tenemos. No hay más, o sea, si nosotros queremos saber los elementos teórico, metodológicos, conceptuales o aclaramiento de nuestra disciplina, tenemos que hacer alusión a la filosofía. Por eso ustedes que estudian una disciplina social, o ya sea, bueno, social o natural, siempre tienen algo de filosofía, como puede ser epistemología, como puede ser filosofía de la ciencia, como puede ser metodología, como puede ser lógica, nociología. Siempre tienen en su plan de estudios una base filosófica fundamental. Y entonces, en ese sentido, es porque de alguna manera nosotros no podemos partir desde el final, sino que tenemos que partir de los cimientos, de las bases fundamentales. En ese sentido, la filosofía es la madre de todas las ciencias porque los filósofos que teníamos en la Edad Antigua abarcaban todo el conocimiento. Entonces, el caso paradigmático es Aristóteles, porque Aristóteles abarcaba tanto estudios de física, ahorita lo vamos a ver también, estudios de biología, estudios de física respecto de la astronomía, abarcaba estudios de música, abarcaba estudios de filosofía propiamente dicha, como es la metafísica, y también abarcaba muchos estudios astronómicos que son propios de la física. Entonces, ese es el paradigma que tenemos aquí. Bueno, el estudio paradigmático de Aristóteles es el que abarca absolutamente todo en cuanto existe y de alguna manera pues puede dar cuenta fehaciente de los acontecimientos que están ocurriendo en ese momento, es decir, en la antigua Grecia. Entonces, si no tenemos esos elementos de los filósofos griegos, seguramente no nos podemos entender en nuestra época contemporánea. También en alguna clase magna tomamos en consideración la parte de Mesoamérica y tomamos algunos elementos mitológicos y también probablemente filosóficos que nos podían dar cuenta de lo que es el mexicano. Entonces no lo dejemos de lado, simplemente que en esta época antigua nosotros utilizamos a los griegos en la época de antes de Cristo, pero haciendo alusión prácticamente a esta parte eurocentrista, para que nos dé tiempo y nos permita poder entender prácticamente el objetivo de esta pequeña clase magna. Entonces, digamos, sin más preámbulos, en la Edad Antigua, nosotros, si queríamos hablar de algo, teníamos que estar ante el conocimiento filosófico. Un ejemplo, quiero hablar de si la Tierra es redonda, cuadrada, si gira en torno al Sol o si tiene un movimiento circular, si es redonda, si es elíptica, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo tenía que estar estudiando prácticamente la física de Aristóteles y ver de alguna manera un paradigma que se llama paradigma aristotélico-tolemaico-tomista, que de alguna manera se centra en lo que se considera como paradigma geocéntrico, es decir, que el centro del sistema solar es la Tierra y todo gira en torno a él, ¿no? Así es lo que quería Aristóteles. Si nosotros queremos saber sobre política, entonces nos vamos a la ética Nicómaco y entonces ahí vemos lo que es la felicidad, ¿no? Que también de alguna manera la atrae de su maestro Platón, ¿no? Y a su vez Platón la atrae de su maestro Sócrates. Y podemos decir a grandes rasgos que la felicidad es la vinculación entre la virtud y la sabiduría. Una persona virtuosa sin sabiduría no puede ser feliz. Una persona con inteligencia, de alguna manera, o que utiliza el intelecto, necesita la virtud también para tener estos ámbitos, ¿no? En este caso de Platón, en el caso de Aristóteles, la virtud de alguna manera tiene que ver con la templanza en tanto que está en el punto medio de los extremos, ¿no? Podríamos hablar de muchas definiciones ahí de filosofía. Lo que me interesa aquí es de que cualquier tema que nosotros tratemos, ese va a estar ubicado dentro de la filosofía. Cualquier tema que a ustedes se les ocurra. ¿Quieren hablar de música? Tenemos filosofía que tiene que ver con lo bello, en este caso la estética. ¿Queremos hablar de la sociedad? Tenemos a la filosofía de las ciencias sociales. ¿Queremos hablar del Estado? Tenemos a la filosofía política. ¿Queremos hablar de cosas abstractas y un poquito elevadas? Tenemos la metafísica y la ontología. ¿Queremos hablar de biología y queremos hablar de física? Tenemos la filosofía de la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, entonces, en la Edad Antigua tenemos un cúmulo de conocimientos que están prácticamente agarrados o son herméticos dentro de lo que nosotros consideramos como filosofía. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahí todo podía ser estudiado. Ahora bien, alguien va a decir, pero entonces en la actualidad podemos tener un Aristóteles maestro que hable de absolutamente de todo. No podemos tener eso. ¿Por qué? Porque los griegos, ellos se centraban prácticamente en lo que tenían a su alrededor, que era prácticamente el Mediterráneo. De ahí ya no pasaban. Y en ese sentido, pues, va creciendo el conocimiento y necesitamos otro tipo de individuos que le den especial atención a sus aspectos de la ciencia, a sus objetos de estudio. Entonces, la Edad Antigua, aquí en conclusión,
La Edad Antigua es la madre de todo, bueno, en este caso la filosofía es la madre de todas las ciencias en la Edad Antigua y de alguna manera ahí emanan todas las disciplinas, ¿no? Eso es lo que tenemos en consideración. Por ello, en conclusión, la filosofía es igual a la ciencia en la Edad Antigua. Si nos vamos a la Edad Media, en la Edad Media viene siendo las mismas características, solo que cuando a San Agustín de Hipona, que es totalmente platónico, considera que nosotros debemos promulgar el amor, ¿no? Y buscar a Dios. Era una idea muy, muy padre, ¿no? Que tenían el cristianismo, ¿no? Amar al prójimo y etcétera, etcétera. También con Santo Tomás de Aquino se tenía la misma idea, pero tomemos en consideración que todo el conocimiento también es utilizado por el Estado. Y en este sentido, la filosofía estaba prácticamente como secuestrada o relegada a la religión, o como dice Santo Tomás de Aquino, la razón es sierva de la fe. En ese sentido, para algunos filósofos no hubo un avance científico o filosófico en la Edad Media. ¿Por qué? Porque prácticamente todos se dedicaban a los estudios de Dios. Obviamente, si hay algún filósofo que le gusta la filosofía de la religión, me va a censurar, va a decir que no. ¿Estamos de acuerdo? Pero en este caso nosotros estudiamos más filosofía de la ciencia, nos gusta y de alguna manera pues vemos que ahí no hubo un avance científico tan significativo. Porque también la lógica aristotélica ahí que se prestaba ahí en la Edad Media, de alguna manera ahorita ya no se utiliza, ¿no? Y están algunos planes de estudio de nivel medio superior, que es deprimente que de alguna manera todavía esté la lógica aristotélica cuando ya tenemos lógica modal, multivalente, polivalente, etcétera, etcétera, ¿no? De primer orden, de segundo. Bueno, pero ese es el punto. En la Edad Media, la filosofía es igual a la ciencia y San Agustín y Santo Tomás promulgaban el amor, el bienestar, pero bueno, es el Estado con la religión lo que tiene efecto en la Santa Inquisición, ¿no? Por ejemplo. Y entonces eso es lo que de alguna manera pues también nos va a traer un pequeño problema. En esa etapa de la Edad Media y la Edad Moderna tenemos el Renacimiento y el Humanismo. Y me centro en el Renacimiento, que como su nombre lo dice, pues es un renacer. Y obviamente que es un triple renacer, pero el que nos interesa a nosotros es un renacer a la cultura de los griegos y los romanos. Es decir, a esa etapa donde estaba Aristóteles, estaba Platón, que tenían un florecimiento y un hambre por conocer. Entonces es lo que encontramos con Da Vinci. Y entonces él es médico, hace armas para la guerra, es físico, o sea, es un individuo que es completo, ¿no? Como la mayoría de los renacentistas. Pero obviamente los renacentistas de ese momento, digamos que es la base también fundamental de lo que va a ser la Edad Moderna, porque entonces con ello, de alguna manera, pues también da paso a lo que va a ser la ciencia propiamente dicha. Entonces, ese puente que tenemos de Renacimiento y entre la Edad Media y la Moderna nos da como resultado una separación tajante entre la filosofía y la ciencia. ¿Por qué se da esa separación tajante? Porque el humano ya no ve por Dios en estricto sentido. Sí es importante, ¿no? Pero ya no ve tanto por Dios como en la Edad Media y ahora ve por él. Y en ese sentido hace expansiones. Y al hacer ese tipo de expansiones, pues busca de alguna manera qué es lo que tenemos a nuestro alrededor. Y en ese sentido es como de alguna manera se elimina la parte de la ciencia y se deja la filosofía con los mismos métodos, con las mismas ideas, las mismas intenciones de dar la explicación de las causas últimas y primeras de las cosas, pero la ciencia de alguna manera avanza, porque la ciencia entonces agarra un fragmento de la realidad filosófica y le da un tratamiento especial. El caso que nosotros tenemos es el de Principia Philosophia Naturalis de Newton, principio sobre filosofía de la naturaleza o natural, y Newton piensa que está haciendo filosofía, pero ya está haciendo la ciencia de la física clásica, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues él piensa que está haciendo, hay filosofía, pero es el desgarre en lo que nosotros consideramos como ciencia. Y también tenemos, pues, de alguna manera, pues en la Edad Moderna tenemos inventadas esa separación, y en la Edad Contemporánea lo que tenemos es que hacemos una división entre las ciencias, ahora sí, entre lo que consideramos las ciencias formales, las ciencias factuales, ahí tenemos una división en las naturales y las sociales, porque de alguna manera el conocimiento se va especializando. Yo tengo alumnos de pedagogía, y tal vez cuando mencionamos pedagogía decíamos, es que es para... Nada más es que hacen sopas de letra, es que nada más se ponen a hacer cuadros sinópticos. O sea, pensaban que la pedagogía era así, pero de alguna manera ahorita el conocimiento está tan cimentado que la pedagogía va avanzando a pasos gigantescos, igual de la misma forma como la psicología. O sea, todas las disciplinas ya no son las mismas. De hecho, tenemos otras disciplinas como la geografía humana, las neurociencias, la psicobiología. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos otras disciplinas que de alguna manera le tienen que dar parte a este tipo de aspectos contemporáneos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean este panorama que tenemos aquí y lo que nos interesa a nosotros pues, es propiamente la biología, cómo se va gestando. Y chequen, tengo este panorama porque, como les decía, Aristóteles habla de biología. Él creía que de alguna manera las especies evidentemente no evolucionaban, consideraba que de algún modo pues las enfermedades eran enfermedades a veces del alma, como él definía la psicología, como el estudio del alma, ¿no? Así lo definía, o del alma racional.
También consideraban que de algún modo, pues como las especies no evolucionan, pues nosotros podemos hacer un panorama como fijo, ¿no?, de la naturaleza. Vamos a ver en esta presentación que tenemos aquí. A mí me gusta mucho hablar de este paradigma que es Darwin Mendel, que prácticamente ya estamos en la edad contemporánea, pero nos ayuda para este caso. En este sentido, el paradigma Darwin-Mendel nosotros lo podemos estudiar desde muchos aspectos, pero también en este orden de ideas nosotros podemos entender que este paradigma Darwin-Mendel viene en la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn, porque es prácticamente el modelo de explicación de la realidad actual. ¿Cómo es eso posible? Aquí tenemos a Carl von Linneo, y tenemos a Cuvier, y tenemos a Lamarck, Darwin, y obviamente repito a Darwin y a Mendel. ¿Por qué sucede eso? Porque de alguna manera von Linneo y George Cuvier, que también su hermano Friedrich, yo lo menciono, ¿por qué? Porque son las ideas aristotélicas, en ese sentido. El creacionismo y el catastrofismo de alguna manera tienen esas ideas de la Edad Antigua, pero que se centraron más en la Edad Media. ¿Cuáles son esas ideas? Que de alguna manera las especies no evolucionan, se quedan fijas y están estáticas, y que son las catástrofes las que han hecho que de alguna manera humanos y tanto otro tipo de animales del reino de los animalia o fungis o plantae, todos esos reinos, de alguna manera hubo una causa divina que hizo que eliminara ese sector de la población o ese sector del mundo, ¿me acuerdo? Entonces creó unas especies como más sofisticadas. Entonces, como ellos no explican la evolución, pero de alguna manera dan cuenta de que las especies de alguna manera no evolucionan, cualquier tipo de especie. Y obviamente es lo que consideraba Aristóteles, ¿estamos de acuerdo? Y en este caso del creacionismo de Linneo, pues es la misma idea aristotélica. ¿Por qué? Porque Linneo es considerado el padre de la taxonomía, y la taxonomía pues significa una clasificación, y es decir, una clasificación de las especies. Se ven los géneros, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que está detrás de esta clasificación? Simplemente que las especies no evolucionan, o sea, podemos clasificarlas, podemos hacer una clasificación taxonómica, porque evidentemente no vamos a tener un tipo de especie distinta, o sea, que de pronto nos salte por ahí, ¿y esta dónde la clasificamos? ¿Dónde la ponemos? No sabemos qué estamos haciendo, no. Con Fon, de alguna manera, sí lo podemos hacer, porque tenemos esa clasificación de la misma forma como Aristóteles. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea, que las especies no evolucionan. Entonces, estamos aquí en la Edad Media, y en la Edad Antigua, piensen en Kant y piensen en Aristóteles, piensen en Platón, piensen en Santo Tomás de Aquino, piensen en Tomás en San Agustín, piensen en todos los filósofos y en todo lo que ellos consideraban como epidemias. ¿Están de acuerdo? Las epidemias obviamente tienen una explicación de estas características. Simplemente, en algunos casos, son unas causas divinas las que los generan. Y entonces esa epidemia trae consigo las pandemias, ¿no? Porque a veces las epidemias sí abarcan un sector de la población, ¿no? Vamos a mencionar como pandemias, ¿no? O sea, como una enfermedad que está en la mayoría de la población, en un gran número significativo de la población. Y las pandemias son aquellas que rompen las barreras digamos, las fronteras de los territorios, es decir, de los países, y entonces abarcan varios, ¿no? Y entonces nosotros vamos a decir así, que simplemente tanto en la edad antigua, en la Edad Media y un poco de la Edad Moderna, simplemente las especies no evolucionan, y entonces Dios puede mandar una catástrofe como puede ser una pandemia que de alguna manera elimina un sector de la población, como la peste negra. ¿Estamos de acuerdo? Como muchas enfermedades que tenemos y que en la actualidad podemos dar cuenta de ellas. Entonces, aquí hay algo muy, muy significativo, porque obviamente el título de esta clase magna se llama Epidemias Históricas y su Efecto Social. Entonces, aquí las epidemias, en este sentido, no las vamos a poder rastrear. Y ahorita les voy a decir por qué, porque tiene que ver con el aspecto de los virus. Pero sí podemos mencionar que obviamente hubo epidemias y pandemias y que de alguna manera eliminaron un sector de la población. Pero a lo que yo voy es de que no tenemos un estudio microbiológico que nos dé cuenta de cuáles eran esas pandemias, qué es lo que se tenía, etcétera, etcétera. Porque una simple gripe de alguna manera mataba a un sector de la población. ¿Estamos de acuerdo? Porque es distinto, tal vez el virus era distinto al virus que tenemos en la actualidad. Entonces no podemos dar cuenta de los virus anteriores, simplemente podemos decir que había una epidemia y una pandemia que efectivamente mató a un sector de la población. ¿Estamos de acuerdo? Ese sería el punto principal. Esto con el creacionismo y el catastrofismo, cuando viene la evolución, con Lamarck específicamente, él tiene un aspecto teleológico, no hay que confundirnos con teológico, es un aspecto teleológico. ¿Qué significa eso? Que es un, bueno, telo significa fin, entonces su evolucionismo tiende hacia la finalidad. ¿Qué significa eso? Que todas las especies evolucionan hacia una perfección. ¿Qué significa que le pongamos perfección? Pues al fin de cuentas tiene un rezago religioso, ¿estamos de acuerdo? Por eso a Lamarck no se le censura mucho como a Darwin.
En ese sentido, uno de los primeros evolucionistas viene siendo Lamarck, pero tiene un problema ahí significativo que considera que las especies evolucionan hacia su perfección, lo mismo que consideraba Aristóteles, es decir, las cosas caen hacia abajo, decía Aristóteles, no por la gravedad, porque no la conocían, caen hacia abajo porque es su perfección. Ahí están las cosas más perfectas. Tenemos un motor inmóvil en el centro del universo, que viene siendo la Tierra. Ahí tenemos un motor inmóvil que atrae a todas las cosas hacia el centro del sistema solar, que es la Tierra. Un corazón tiene un motor inmóvil. Hay muchos motores inmóviles, ¿no?, en el universo, pero hay uno que tenemos en el centro. Entonces, digamos que es la misma, aunque Lamarck sí considera la evolución, en este caso como las jirafas, que tienen el cuello más largo porque tienen que alcanzar el alimento en los árboles que están por encima de él, y que por eso ha ido evolucionando. Pues de alguna manera es un aspecto religioso, y eso a Darwin no le pareció. Y Darwin, en este sentido, que se embarca en el viaje del Bagul a las Islas Galápagos, allá a la Patagonia, en Argentina, es contratado por la iglesia para hacer una clasificación taxonómica. Imagínense, clasificación taxonómica, es decir, que fuera y diera cuenta de cuáles son las especies que estaban ahí. ¿Por qué? Porque simplemente no evolucionan. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el punto principal. Pero Darwin, al llegar a las Islas Galápagos, se da cuenta de que hay unos pájaros pinzones que tienen el pico más largo, y entonces empiezan a escarbar más en la isla, y entonces su alimento lo empiezan a sacar de ahí, y entonces se da cuenta que no es como decía Lamarck, o sea, que de alguna manera evolucionan hacia perfección, no, sino que hay un proceso de adaptación, y ese proceso de adaptación hace que ese tipo de especies, conforme va pasando el tiempo, vaya evolucionando en su pico, vaya evolucionando en su cuello, como la jirafa, que nosotros tengamos 5 dedos, como dicen las caricaturas, algunas cosas como fantásticas, ¿no?, que después van a ser 6 dedos, probablemente vamos a quedar calvos, ya estamos, ¿no?, en ese proceso, o no sé qué es lo que vaya a pasar, pero obviamente al fin de cuentas vamos evolucionando. Aquí el punto principal es que Darwin nada más menciona eso, ayudado con Malthus, en la idea de que a mayor número de población, menor número de alimentos, y que obviamente tenemos que bajar la densidad de la población para tener un equilibrio entre los alimentos. Con esa idea Darwin se da cuenta que de alguna manera los seres más adaptables a su entorno son los que van a tener mayor reproducción. Obviamente que tenemos los que en la escala sexualmente son más aptos, tenemos los que son indefinidos y tenemos los que son rechazados, pero que de alguna manera hasta los rechazados se pueden adaptar a la circunstancia y pueden obtener también una reproducción, es decir, pueden hacer familia. En el caso del ser humano, con su forma de vestimenta, con sus recursos económicos, con su posición, su estatus, con eso de alguna manera va teniendo esa parte de, si estaban en el aspecto rechazado, puede subir sus escalas, ¿no?, y adaptarse. Entonces, en ese sentido es como Darwin explica esa realidad. O sea, nada más tiene eso, o sea, nada más de alguna manera evolucionan, pero evolucionan hacia un lugar, porque de algún modo esa evolución se da por selección natural, es decir, no hay Dios, no existe algún aspecto religioso, sino que es prácticamente este aspecto que nosotros consideramos como una mano invisible, a la manera de Adam Schmidt, la mano invisible que controla el mercado, de la misma forma que hay una mano invisible que controla la naturaleza. Esa es la evolución por selección natural. Entonces nosotros prácticamente nos adaptamos a las circunstancias. Pero ya no puedo explicar absolutamente más en el sentido de cómo esas especies, de alguna manera, pues tienen el pico más largo y cómo las otras también tienen el pico más largo y que de pronto una sale con el pico más pequeño. ¿Qué es lo que le hizo falta a Darwin para tener prácticamente su teoría explicada? Pues prácticamente lo que le hizo falta pues es a Mendel, la teoría genética de Mendel. Entonces, esos experimentos que ustedes realizaron con los chicharitos y que un puro y un híbrido, es prácticamente la teoría mendeliana respecto de la teoría genética. ¿Están de acuerdo? Entonces, lo que le hacía falta a Darwin es explicar la herencia. Que por qué esos pájaros pinzones de pronto van dejando descendencia y tienen ciertas características propias. Eso que se observa son los fenotipos y que de alguna manera son parte del genotipo, de la cadena de la información genética que nosotros tenemos y que se expresa al exterior. Es decir, yo tengo aspectos genéticos, obviamente, de mis padres, ¿no? Y en ese sentido, mi fenotipo es lo que se expresa en este pequeño cuerpo, ¿no? No tan pequeño, pero es en este cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, ese es el fenotipo. Pero esas explicaciones nosotros las damos con Darwin y Mendel. Entonces, de pronto vemos en algunos otros países o aquí en México, de pronto vemos a alguien que tiene descendencia de asiática y de pronto es güero y chino, ¿no? O de pronto hay alguien de descendencia afroamericana y de pronto tiene sus ojos verdes, ¿no? Y de pronto tú te casas con alguien y los dos son morenitos y le sale un güerito y de pronto se divorcian, ¿no? ¿Por qué? Porque no se le puede obligar a la sociedad a que entienda la parte de la genética. Obviamente se divorcian, pero tú puedes meter, evidentemente, pues un juicio de reconocimiento de paternidad, ¿no? Y entonces ahí vienen las pruebas genéticas y esa es contundente, ¿no?
Entonces, ese es el punto principal. Aquí hay algo muy importante. Ya tenemos entonces el paradigma Darwin-Mendel. Sabemos que eso explica la realidad y en estricto sentido no hay otra cosa que explique la realidad biológica, ¿no? Darwin es un proceso de adaptación y obviamente todos los seres vivos tienen ese proceso de adaptación y con ese proceso de adaptación pueden vivir a lo largo del lugar donde estén, donde estén postrados, ¿no? Y entonces con eso obviamente vemos que de pronto uno se vuelven más fuertes y la generación se va haciendo más fuertes hacia virus, hacia aspectos naturales, o sea, se va aclimatando, como se dice vulgarmente, y entonces Darwin y Mendel nos dan esa explicación de esa característica. Entonces la biología es lo que nosotros tenemos en ese sentido, ¿estamos de acuerdo? Entonces este panorama de la biología es muy padre porque así como nosotros vimos el panorama de la filosofía hasta la ciencia biológica, también nosotros vemos este panorama de la ciencia biológica hacia sus ramas que las constituyen. Entonces, una de las ramas, tenemos muchas ramas de la biología, ¿no? Como la biotecnología, que es una de las ramas muy padres. También tenemos, obviamente, la microbiología, que es la que nos ocupa en esta pequeña clase magna. Y de alguna manera la microbiología, pues es una idea que tenían los aristotélicos también. Es que eso es muy padre porque también en la Edad Antigua pues se cree que hay unas cosas que nosotros no podemos observar, ¿no? En el caso de Aristóteles, como la potencia, el acto, el ser, el ente, o sea, hay cosas que no observamos y que por más que nosotros tratamos de analizar como que no las comprendemos. También con Demócrito en su momento, Demócrito y Leucipo en la Edad Antigua, también creía que había átomos y que esos átomos no se podían observar. Y él agarraba la arena del Mediterráneo y decía, es que los átomos son como esta arena. O sea, si tú agarras un átomo, o sea, si fuera esta arena, simplemente no lo puedes ver, no lo puedes percibir. Pero ¿qué tal si lo agarras en su conjunto? Y entonces ya tienes formado una molécula o un cuerpo. Obviamente no lo decía de esa forma. Sabemos que ahora la teoría atómica ha avanzado mucho, ¿no? Tenemos a Dalton y sabemos que hay un electrón, un protón y un neutrón que ya podemos descomponerlo. Pero en ese momento esas cosas eran como que estaban inherentes a los seres, pero no las podíamos observar. De la misma forma esa idea se ha ido gestando, pero el ser humano es muy creativo. Y ha querido observar este tipo de cosas. Entonces, tenemos una rama de la biología que se llama microbiología y que es muy padre porque esta rama hace el análisis y funcionamiento de las formas de vida de los microorganismos. ¿Qué son los microorganismos? Simplemente entidades muy pequeñas que no pueden ser observadas por el ser humano. Necesitamos un conjunto de instrumentos para poder dar cuenta de ellos. En este caso, microscopios. Y yo lo digo sinceramente, ni siquiera esos microscopios alcanzan a ver prácticamente todo el universo biológico que nosotros tenemos. Entonces, ese tipo de microorganismos nosotros sabemos que son agregados celulares. Tenemos los hongos, los fungis, tenemos los virus, tenemos las bacterias, tenemos muchos, de alguna manera, microorganismos que están en todo tu cuerpo. Y entonces, de ahí nosotros tenemos también ramas de la biología que dan cuenta de este aspecto, como la bacteriología, que obviamente va a ver las bacterias. Aquí es muy importante, tenemos la virología y una bacteria y una virología no es lo mismo, sin embargo, a veces van juntas. ¿Estamos de acuerdo? Tenemos la micología y tenemos la inmunología. Tenemos muchas más, ¿no? Y obviamente también se pueden abarcar lo que es la microbiología, de la parte de los animales, de los humanos. O sea, podemos hacer divisiones infinitas, ¿no? Pero en este caso lo que nos interesa a nosotros es ver la virología. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la historia de la microbiología, aquí tenemos estos aspectos, Por ejemplo, ¿por qué hago la historia de la microbiología? ¿Por qué? Porque obviamente la microbiología, como habíamos dicho, es el estudio de los organismos, de los microorganismos, lo que no está observado al ojo del ser humano. Y entonces, como se solicitó, obviamente la idea es ver las epidemias históricas y su efecto social. Y yo les quiero traer aquí una prueba fehaciente de que no podríamos ver las epidemias en las épocas anteriores, porque de alguna manera no teníamos esos conocimientos teórico-metodológicos para dar cuenta de ellas. O sea, vemos en el Museo de Tortura y Pena Capital, probablemente instrumentos de tortura, y tal vez los mataban por ciertas cosas, ¿no? Que de pronto estuvo la peste negra y eliminó un montón de sectores de la población, ¿no? Que de pronto en la edad antigua, pues tal vez había tifo, sífilis, y de pronto mataba un montón de la población. Pero no podemos dar cuenta de esos aspectos, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera aquí en la historia de la microbiología, chéquenlo ustedes, desde la antigüedad siempre ha existido, ¿no? Siempre han existido organismos microscópicos, pero no tenemos el estudio. Aristóteles, lo que tenemos es la metafísica. Lo que tenemos con Santo Tomás, también la metafísica. Lo que tenemos en la época moderna, pues es un acercamiento a lo que son estas partes. Entonces, chequen aquí, prácticamente en 1675,
Entonces se descubre el microorganismo hasta 1800, hasta 1800, ¿no? Es decir, que allá venían con unos estudios respecto de lo que es los virus. En este caso, estos aspectos muy pequeños. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos pasaban por una malla. Y entonces como lo que se quedaba en la malla eran las bacterias, pero no así los virus. O sea, pasaba, había una entidad muy, muy pequeña que pasaba sobre esa capa. Y obviamente que ellos cuando se empiezan a dar cuenta, como Leeuwenhoek, se empiezan a dar cuenta que hay una entidad distinta a la que nosotros estamos considerando, ¿no? Y entonces también en 1800 se inicia con el desarrollo de cultivos de microorganismos hasta Pasteur, ¿no? Pasteur es muy importante para nosotros, sabemos la ciencia que realiza y de alguna manera la vacuna, que tiene que ver con la eliminación de estos virus. Y tenemos el cuarto periodo de 1900 ya hasta nuestros días, donde hay especialidades como la genética, la biotecnología, la ecología, la bioquímica, la fisiología, etcétera, etcétera. Tenemos muchas ramas de conocimiento en el aspecto biológico porque van a dar cuenta de todo el conocimiento que nosotros tenemos a nuestro alrededor. ¿De acuerdo? Y entonces, en este caso, la virología, esta rama que a nosotros nos interesa en este momento, es el análisis y funcionamientos de las formas de vida de los microorganismos. Y de alguna manera, pues estos microorganismos nosotros los podemos ver también en una historia, en una etapa histórica. Entonces aquí chequen, prácticamente estamos entre la edad moderna y la edad contemporánea, prácticamente, y nosotros vemos que Ivanovsky, de alguna manera demuestra que hay una, lo que les decía, que hay un agente que causa las enfermedades, pero que pasa por ese filtro de porcelana. O sea, lo que se queda son las bacterias, pero de las bacterias se pasa algo que no saben qué es. Hasta que Martinus acuña el término de virus, ¿están de acuerdo? Y entonces ya empieza con el término de virus, un aspecto conceptual que determina que hay algo distinto a la bacteria que está causando enfermedades tanto en todos los seres vivos, ¿no? En todos los reinos, Animalia, Fungi, Plantae, ¿estamos de acuerdo? Entonces ahí va el acercamiento. Y después nos tenemos a Olaf, donde identifica el virus, que es agente de la leucemia, ¿no? También tenemos a Rose, que consideramos como los tumores cancerígenos sólidos. También tenemos a Thor, que descubre el virus de la viruela. Y también en 1917 ya tenemos el término de bacteriófago, ¿no? Entonces, es una combinación entre las bacterias y lo que son los virus para aplicado a ciertas colonias, ¿no? Colonias, obviamente, agentes de seres vivos para poderlo realizar. Entonces, esta historia del virus es para que ustedes se den cuenta que es muy reciente en estricto sentido, que obviamente antes los tratamientos que daban en la Edad Antigua y en la Edad Media prácticamente hasta eran aspectos como religiosos, como lavarle la boca, como sacarle el demonio. Hay una parte que se llama demonología y esa parte es el estudio del demonio, porque decían ellos que cuando tenías un trastorno, entonces ese trastorno era porque de alguna manera un agente demoníaco se metió en tu cuerpo y hay que extirparlo, ¿no? Y entonces probablemente utilizaban exorcismos y otras cosas mágicas y religiosas que daban cuenta de este tipo de cosas. Pero al fin de cuentas probablemente había un virus ahí, ¿estamos de acuerdo? Que causaba un cierto efecto en la conducta del ser humano también. Entonces, los virus, sin más preámbulo, son pequeños pedazos de material genético. El gen es la parte más mínima que tiene el ser humano que contiene información, ¿no? Entonces, es una pequeña información que se va conjuntando con otros genes y obviamente tenemos una información genética y van los cromosomas. Y entonces, de la etapa cromosomática, nosotros tenemos, ahí todos son idénticos, excepto dos, nos parece, el cromosoma X y el cromosoma Y, y que de alguna manera eso da la sexualidad, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí de alguna manera es que estos virus se hospedan en algún tipo de bacteria generalmente, ¿no? Entonces, estos virus están en todo el mundo, están en todo el universo. Que no nos dé pánico en ese sentido. Siempre hemos tenido a los virus, hay que combatirlos, ¿estamos de acuerdo? Y obviamente tenemos virus tanto en la disciplina natural como en las ciencias de la informática y cosas por el estilo. Sabemos que un virus, si no es tratado adecuadamente, puede traer la muerte. Eso es evidente. O sea, al fin de cuentas así son, porque son partículas infecciosas muy pequeñas que poseen una organización estructural simple. No es una célula, pero sí tiene una estructura muy, muy simple y que de alguna manera se postra dentro de una célula viva. Entonces, eso es lo que hace. Entonces, con sus propios medios se empieza a adaptar, como habíamos dicho en Darwin Mendel, se empieza a adaptar en esta célula y entonces se empieza a generar una inestabilidad en el organismo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los virus entonces empiezan a aislar, o sea, se empiezan a estudiar en muy pequeñas épocas. Por eso no podemos estudiar los virus del pasado. Es decir, cuando decimos epidemia, estamos hablando de epidemias o pandemias, estamos hablando de virus que se van propagando en la realidad. ¿Estamos de acuerdo?
Entonces, este es un virus que yo quiero que, obviamente no vamos a hablar de la estructura así como tal, pero chequen que tenemos una estructura del virus de la influenza, que tanto nos trajo muchos problemas, y también tenemos el coronavirus, y también tenemos el VIH, tenemos el VPH, bueno, el virus del VPH y el de inmunodeficiencia adquirida, también esos son como virus que se adquieren por la sexualidad o por la sangre, ¿no? Hay otro tipo de virus, pero esos son como los más característicos en este caso, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los virus? Entonces, ven, estas entidades pequeñas de alguna manera se van postrando en el cuerpo y van afectando entonces al sistema nervioso, en algunos casos la sangre, y entonces también van generando ciertas inestabilidades, y es lo que nosotros tenemos. Pero yo lo que considero en este sentido, por eso satisfaciendo el interés de todos, sí existen estos virus, o sea, no vamos a decir que no existen. Si ustedes agarran algunos desinfectantes anteriores a esto que se mencionaba de la influenza, si es que tiene, ¿no? Porque obviamente no han de estar por ahí, y del coronavirus, ahí dicen, desinfecta coronavirus, esto, y te manejan una gama importante de virus que se eliminan cuando tú utilizas ese aerosol. Es un aerosol en específico, ¿no? Y entonces, pues obviamente, ¿qué es lo que sucede? O sea, yo no voy a negar que están los virus. Obviamente, como estudioso de la biología, pues evidentemente existen. Que tengan la característica que nos comentan, eso ya es otro aspecto. Pero al fin de cuentas, aquí nosotros tenemos a los virus. Entonces, para que ustedes los tomen en consideración y tengan en cuenta de que sí existen, aquí está su estructura, sí los tenemos, sí tenemos esos virus. A veces, aunque eliminas unos, ya tienes también una parte, una colonia que de alguna manera no se puede eliminar. ¿Estamos de acuerdo? Los virus son estudiados, se pueden estudiar. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos un sistema nervioso, central y periférico, y uno de esos virus, ya sea por animales o por los propios humanos, se puede infectar y obviamente puede causar algún estrago en el cuerpo del ser humano. Como habíamos dicho, se concerta en algunas células, y obviamente cuando están en unas células, pues obviamente empieza a ser un mecanismo no idóneo para este tipo de aspectos. Entonces tenemos aquí el sistema central y el sistema periférico, donde se ve dañado prácticamente por estos virus. En lo que respecta al ser humano, porque en todos los demás, las bacterias, los virus y todos los aspectos, siempre de alguna manera se gestan en cualquier etapa del mundo biológico. Entonces no nos asustemos, tenemos virus, efectivamente, tenemos que eliminarlos, sí es lo ideal, pero de alguna manera no tenemos tal vez la idea de una epidemia o de una pandemia como se nos quiere hacer creer, ¿no? En este caso, ¿por qué no tenemos una pandemia, una epidemia? Pues recordando la teoría general de sistemas, ahora sí, ya viene el aspecto triste para este caso. Nosotros tenemos una teoría general de sistemas y siempre consideran que todo es un sistema. Entonces nosotros tenemos un sistema biológico, un sistema social, un sistema económico, un sistema político. ¿Qué es lo que sucede? Si alcanzan a observar aquí la presentación, tenemos aquí un sistema y ese sistema puede que esté interactuando con otro sistema y a su vez interactúan con otro sistema, pero podemos tener un sistema de sistemas, un macrosistema que alberga los demás sistemas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente los teóricos de los sistemas utilizan este tipo de aspectos para dar cuenta de cómo se puede desestabilizar un sistema. En este sentido, vean, el sistema nervioso pues es un sistema, estamos de acuerdo, es un cuerpo. Y en este caso el ego o la parte de arriba, digamos el cerebelo, el tálamo, el hipotálamo, tiene que ver con los aspectos de un gobernante. En el caso de los brazos o el sistema periférico, ¿no? Lo que tiene que ver con esos impulsos que van desde el centro hasta la periferia, como son los procesos aferentes y eferentes, esos de alguna manera son como si fueran las secretarías de Estado, y la sociedad es todo lo que tenemos aquí. Entonces, en ese sentido, si tú en el cuerpo sabes de alguna manera que si le metes una bacteria, si le metes un virus, lo puedes aniquilar, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué no hacerlo en los sistemas sociales? O en cualquier sistema, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, como menciona el modelo orgánico de la sociedad de Spencer y Thomas Hobbes que acabamos de ver? ¿Por qué no hacer que el cuerpo, que es un estado, por qué no también meterle virus y que de alguna manera se eliminen entre ellos? Cuando recordando la idea de Malthus, de que a mayor número de población, menor número de alimentos, entonces necesitamos eliminar a la población en ciertos aspectos para que de alguna manera pues haya un equilibrio tanto económico, social y político. Es una idea, ¿no? Es una idea que tenía el modelo orgánico de la sociedad. Es decir, ese sistema nervioso del ser humano como cuerpo, también lo podemos ver aquí. Y este Leviatán, este es del libro de Leviatán, de Thomas Hobbes, y chequen, arriba está el soberano. Y todo lo que tienes como si fueran sus pies, sus manos y todo. Entonces yo quiero algo
pues los puedo eliminar mediante algo, ¿no? O sea, mediante un virus. Obviamente no lo sabía Thomas Hobbes. Podemos meter una bacteria, podemos meter cualquier tipo de sistema y que de alguna manera altere al cuerpo y lo elimine, ¿no? ¿Qué pasa si de pronto tienes, bueno, eso es grave, ¿no? En la diabetes, de pronto se amputan algunas partes de los miembros. ¿Y eso para qué sirve? Pues de alguna manera pues se sustituye. La ingeniería genética ha avanzado demasiado y puede tener un brazo biónico, pero son muy caros ahorita en la actualidad. Pero ¿qué pasa si de pronto en el cuerpo social algo no sirve? Pues hay que extirparlo y hay que crearle su modelo mecánico. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, con esto la alma colectiva que nosotros tenemos aquí viene a la par de ese cuerpo que yo les mencionaba. La alma colectiva es, la debemos a Le Bon, y él nos considera, obviamente ya es sobrepasado, ¿no? También Le Bon, pero es algo que nos llama la atención. El individuo con otro individuo de alguna manera pierde la identidad, pierde la individualidad y da paso al alma colectiva. Si nosotros vamos a un concierto de rock y de pronto llevas un libro, pues no te vas a poner a leer ahí hasta a Nietzsche, a Schopenhauer, no vas a hacer eso. O sea, te vas a dejar guiar por el movimiento y vas a estar bailando. ¿Estamos de acuerdo? Si de pronto algo sucede en la población, de pronto hay un gasolinazo, y la gente dice, no, es que sí están los del gasolinazo, y es que viene esto, y ya van a venir por nosotros, y ciérrense en sus casas. ¿Qué es lo que hace el alma colectiva? Rompe la individualidad y te vuelves al alma colectiva, es decir, al conglomerado. Y entonces tú ya no tienes como pensamientos. Aquí lo podemos ver, ¿no? De alguna manera, esos individuos que están aislados se juntan y se conglomeran en un tejido amplio que es el alma colectiva. Ya no hay individualidad. Las personas pierden la individualidad y dan paso a prácticamente la colectividad, esa alma colectiva. Entonces, de pronto sale por ahí uno y dice, no, yo no quiero con el alma colectiva. La propia sociedad tiene mecanismos represivos para poder eliminar a esa persona que de pronto va por otro camino. En este caso, nosotros tenemos aspectos también políticos, jurídicos, que nos hace controlar a la población. Entonces, chequen, o sea, el alma colectiva es cuando nosotros rompemos prácticamente nuestra individualidad. Entonces, vamos a ver con esta última parte, ¿no? Sobre la soberanía, que yo siempre se los he mencionado, pero la expresión última de la soberanía reside ampliamente en el poder y la capacidad de decidir quién puede vivir y quién debe morir, ¿no? De Membé, es sumamente significativo. Entonces, teniendo estos elementos, compañeros, filosóficos, biológicos, científicos, ¿qué podemos sacar como conclusión de esto, compañeros? Que los virus siempre han existido. Sí tenemos influencia, le llamaron influenza, cuando estaba la influenza, tengo la prueba fehaciente, compañeros, la característica, cuando estuvo la influenza, se estaba profesionalizando a la Policía Federal y entonces todo el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y la ICE pasaban por las vías rápidas. Y entonces querían a la gente adentro de sus casas, ¿estamos de acuerdo? Y entonces eso sí lo recuerdo muy bien. Ahora viene un virus, entonces dicen, este virus y esto y el otro, que va a pasar esto y el otro. No tenemos la prueba fehaciente de que obviamente el virus se haya desarrollado en su máximo esplendor y que de pronto vaya a ser una pandemia, una epidemia. En ninguno de esos virus tenemos esas características, compañeros. Sabemos que el cáncer, cuando las células ya no se reproducen, ya no se regeneran, entonces, ¿qué es lo que sucede? Simplemente quedan necróticas y entonces probablemente viene la muerte si no hay quimioterapias, ¿estamos de acuerdo? Esas cosas son así, pero la gripa y todas estas cosas por el estilo, sí son virus, compañeros, no se los voy a negar, son virus, pero hay que tomarlo en su justa razón. Entonces, recuerden la primera frase que teníamos, la sociedad se une cuando tiene miedo, con el temor, ¿estamos de acuerdo? Y aquí a Chimbembe nos dice, cuando hay un virus, hay que meterlo porque hay que eliminar a la población. ¿Estamos de acuerdo? O sea, también no les voy a decir que no es verdad, ¿no? Pero ahí están los virus. Entonces, en conclusión, compañeros, ustedes deben de tomar en consideración que los virus hay que combatirlos, pero no tienen tal vez la característica, porque el Estado los utiliza para conveniencia, para meter terror también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, vean, en general, los hombres juzgan más por los ojos que por la inteligencia. Pues todos pueden ver, ¿no? Todos podemos ver, pero pocos podemos comprender lo que vemos. Entonces, los microorganismos nosotros no los vemos. De la misma forma como a la sociedad, nosotros no las llegamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? Ese es un punto para la reflexión. Piensen si esto nada más es biológico o también es social, ¿no? Ahí quedó. Perfecto, maestro. Muchas gracias. Bueno, pues esta última parte que nos recapitulaba acerca de cuál es el efecto de ver a la sociedad precisamente uh-huh. como un organismo a través de la teoría de sistemas. Y pues igual, bueno, quisiera hacer un paréntesis y seguimos con este diálogo sobre de los alumnos que se están conectando. A Robert Vargas que nos dice, manden un saludo a Robert Vargas desde Perú, pues los saludamos. Un saludo a Vargas, a unos alumnos de Colombia que también están aquí en UTE. Sí. Tengo otro alumno ahí en una escuela de
del sistema tradicional también, y ahí está con nosotros. Y es que me dicen, es que maestro no me saluda, pero es que son muchos, y entonces si saludo a unos, ya no saludo a los demás. Pero por materia sí los puedo saludar, a mis alumnos de introducción al estudio del derecho, los de psicobiología, los de filosofía, y obviamente los de lectura y redacción, los de la maestría que tuve ahí en Amparo, y también los de teoría y desarrollo curricular, que fueron muy participativos, también a todos, ¿no? A todos mis alumnos y a mis alumnos, un abrazo y un saludo fraternal de mi parte, no me olvido de ustedes y espero que sea de su agrado, ¿no? Perfecto, sí, dicen desde Atlanta, Texas, Querétaro, Monterrey, muchas gracias, pues de esto se trata, de crecer como una comunidad de conocimiento, donde nos vemos aquí cada semana, y por eso yo los invitaba al inicio de la clase y durante la clase, pues a que nos digan sus comentarios, sus dudas, porque seguramente surgen muchas reflexiones con todo lo que nos plantea el profesor, ¿no? Y bueno, pues para aterrizar de forma más contemporánea a lo que estamos viviendo, como usted mencionaba, la influenza que tuvimos y, bueno, el caso de este virus y ahora el coronavirus, pues lo que representa, como usted mencionaba hace un momento, el que nos tuvieran en la casa, ¿no? Así de nadie salga, ¿qué pasa? O sea, porque es un hecho que existe. Por eso la primera parte de la clase la dedicó a cómo es el proceso de la vida. Así es. Es algo que nosotros como seres humanos no podemos controlar, ¿no? La evolución de los virus, de los parásitos, de las bacterias, se da por naturaleza. Así es. No, es algo normal, sí. Pero que ahora con cuáles las decisiones desde el gobierno que se toman, ¿no? Porque a lo mejor todo está, pero sí, ¿cuáles son las decisiones que se toman? Sí, porque tenemos dos, qué bueno, una pregunta muy, muy buena, porque tenemos el aspecto biológico y el aspecto sociológico, por decir de alguna forma. Entonces, digamos que alguien, vamos a decirlo así crudamente, que ya sucedió, pero alguien ya sabe que se puede mover un motor con otro tipo de energía que no es la gasolina. Y entonces, ¿qué trae consigo ello? Ya ha pasado, si pueden por ahí checar un aunque ya no lo he encontrado, pero es es como un documental o serie que se llama Power, o sea, poder. Y entonces ahí mencionan cómo se van eliminando la gasolina y van utilizando separaciones, ¿no? Del hidrógeno y el oxígeno, y con eso van echando a andar un motor, también con la basura orgánica. O sea, eso es evidente, ya está. Y obviamente sabemos que en algunos países europeos, pues ya son, no están los híbridos, sino ya son eléctricos. Uh-huh. Y aquí tenemos autos híbridos y no los quieren echar a andar. Uh-huh. Y entonces a los gobernantes les interesa más poner una refinería, ¿por qué? Por lo económico y por un control. Y entonces aquí no va a suceder que de pronto, porque en algunas escuelas públicas ya se hizo el experimento y se fueron a la Patagonia, precisamente ahí donde fue Darwin, y regresaron con pura basura. O sea, y entonces eso yo me acuerdo, estaba niño cuando yo lo vi. ¿Y dónde están? No están. ¿Qué es lo que hace el gobierno cuando de pronto alguien se aferra? Lo toman como loco. Y aquí es muy importante para los alumnos que lo tomen en consideración, porque me lo preguntan luego en clases. A veces la enfermedad y el trastorno lo determina la comunidad científica porque el Estado lo proporciona así. O sea, si tú haces una investigación, Alma, sobre los virus y que no existe, te la rechazarían, ¿sí? Si haces una investigación sobre usos alternos de energía, te la rechazarían inmediatamente. Te van a decir, es que no tenemos el departamento para tu investigación, y te rechazan y te mandan ya muy lejos. Entonces, ¿por qué? Porque el Estado promueve la educación, al fin de cuentas es el rector de la institución, y lo que él quiere es lo que hace. Y en ese sentido, pues, si tuviéramos esas energías alternas, la gasolina, pues ya no estaríamos en esos aspectos. ¿Qué pasaría con el mercado globalizado? Simplemente vienen y entonces, ¿no quieres dar gasolina? No, esto, entonces te vamos a controlar de otra forma. Y entonces vienen invasiones, vienen otros aspectos. ¿Qué pasa entonces con los virus de la misma forma? Los virus ahí están, o sea, nadie dice que no. O sea, tal vez aquí hay un virus, aquí tenemos un virus, tenemos virus en todos lados. Hay personas que han estudiado eso y ya por ejemplo, como que les da miedo los virus, ¿no? Les dan mucho miedo, pero entonces usan guantes y todo. Es un tipo de trastorno también. Pero aquí, al fin de cuentas, cuando de pronto alguien hace algo así similar, lo toman como a loco, como si tuviera un trastorno y que de alguna manera no puede estar así. Entonces, ¿a qué vamos? A que la ciencia, por más que se quiera avanzar, el Estado no la promueve, no lo impide. Yo pongo el ejemplo también en derechos humanos. Por ejemplo, si nosotros experimentamos con alguien, órale, ya experimentamos con alguien que dice que tiene influenza, que dice que tiene esto, experimentamos, metemos organismos, metemos bacterias, metemos virus, simplemente no lo van a dejar. ¿Por qué? Porque tenemos derechos humanos y no permiten. Y entonces lo que hacían los científicos era experimentar con animales, en este caso con las ratas o con otros que parecían similares, con los simios, cuando les metían el tabaco y ver cómo funcionaba el cáncer. Y obviamente, ¿qué dijeron? Ahora, pues vienen los defensores de los derechos de los animales
Y entonces en ese sentido hay productos que dicen amigable con el con los animales, o sea que no se utilizaron para experimentos. Entonces hay un problema muy grande en la ciencia porque el Estado no permite que avance. Entonces en ese sentido, cuando no avanza, el Estado va diciendo que sí, que no. Y en este caso con los virus, que obviamente si se dan cuenta, o sea, nada más piensen, en China tenían muchos problemas, había manifestaciones, ya había muchos muertos, o sea, ya estaba radicalmente la situación ahí como para una revolución u otro aspecto. Meten esto del coronavirus e inmediatamente parece como si los otros estados lo compraran. O sea, yo te compro esto porque quiero de alguna manera controlar. Yo les digo de la siguiente manera, el lunes va a pasar algo, ¿no? Obviamente es otro tema. El lunes con las chicas va a pasar otra cosa. ¿Y qué es lo que hace su gobernante? Pues quiere vender su avión, ¿no? Y entonces obviamente que esas cosas como que no van. Pero entonces, ¿cómo controlaría la población? Pues métele un temor de virus. Y con eso es más fácil. No los quiero que se manifiesten ni que estén rompiendo la puerta de Palacio de Nacional. Ni tampoco quiero que hagan eso. Vamos a meter un virus y que esto y el otro. ¿Se explicó? Y entonces ese es el punto principal para que no haya... Entonces son dos aspectos. Lo social... sí está ahí, latente. Se utiliza así. ¿Se puede meter un virus? Sí se puede meter un virus como pandemia para eliminar ciertos sectores de la población. ¿Se puede hacer la creencia de que ese virus es casi muy radical para matar a la población? También. Y con eso controlan a la población también. Entonces hay que tenerlo. El virus sí existe, pero sociológicamente y políticamente se utiliza y funciona para controlar a la población. Claro, es un catalizador así para es. El control. Muy así bien, es. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, pues estamos cerrando también ya esta tarde, esta clase. Ahorita el profesor les va a responder sus comentarios. Nada más, sí nos quedamos con esta recomendación que nos invitó a ver el documental Power. Ajá. ¿En dónde lo podemos encontrar? Es que era de History. Ah, de History. Pero pues ya no lo logré. Sí, pues seguramente hasta lo quitaron por eso, seguramente. Bueno, pues nos daremos a la tarea de buscarlo, de compartírselos. Muchísimas gracias por sus comentarios y bueno, pues quedémonos con esta reflexión. Es obvio que existe, ¿no? Porque es parte de la naturaleza, pero también el gobierno o bueno, los medios de poder van a utilizar esto para tener un mayor control, pero como siempre, pues la información es con lo que nos podemos proteger, ¿no? Y se me olvidó decir algo, ¿no? La influenza y el coronavirus son de los virus más pequeños, ¿no? O sea, no tienen una gran relevancia, así como para una muerte mayor, ¿no? O sea, son comunes, hasta se le llama en la clasificación de la virología, ahí aparece. Si quieren ustedes checarlo, ahí en cualquier portal, ustedes van a ver, siempre han existido coronavirus, no es algo que genere la mortandad. Y la pandemia y la epidemia son, ¿no? Por supuesto que no. Bueno, pues hay que cuidarnos y muchísimas gracias, maestro, por estar esta tarde con nosotros. También a ustedes, comunidad, nos vemos en la próxima transmisión, la próxima semana aquí en Clases Magnas, un espacio para crecer juntos. Hasta luego. Hasta luego.